Hola muchachos, hola a toda la gente linda de Sotié Club Colombia, Sotié Junter en Chile, Sotié Chile, todos los grupos de Sotié, a la gente de Egipto, a todos. El día de hoy voy a resolver dos preguntas. La primera, Cristian, ¿de dónde debo alzar o levantar mi carro? El zócalo, la pestaña que tiene, se me hundió, se me dobló. La segunda, ¿cómo bloquear el timón? Pasemos a ver esto, muchachos. Bueno, muchachos, acá tenemos el gato original del carro. Este es el original del carro. Sé que muchos lo deben de tener. Aquí están las especificaciones de cómo utilizarlo en chino y dónde va a apoyar. Este gato viene diseñado para apoyarse en las pestañas del zócalo. Acá, ahorita vamos a pasar a ver. Yo este gato casi no lo utilizo. Yo prácticamente no utilizo este gato. Yo utilizo este gato hidráulico. ¿Por qué? Porque me da un punto de apoyo mejor y fuera de eso es mucho más fácil de manejar. Vamos a ver primero que todo cómo utilizar este gato y por qué no lo utilizo. Y por qué sí utilizo este gato. Entonces pasemos a ver por qué no utilizo este gato. Bueno muchachos, como podemos ver, este es el zócalo. Y el gato viene diseñado para apoyarlo en esta pestaña. Este gato viene con esta horquilla y uno lo único que hace es darle vueltas y él sube hasta el punto que uno desee. Ahí podemos ver que ya está en su punto. Solo es seguirle dando vueltas, es muy suave. Y podemos ver que el carro se va alzando suavemente. Yo no lo utilizo, no me gusta. ¿Por qué? Les voy a mostrar. Listo muchachos, ¿por qué no me gusta ese gato? Ya se pueden imaginar por qué. En el principio del video dije, mucha gente me ha escrito, Cristian, doblé la pestaña del zócalo, el zócalo se me hundió, todo. Ese gato a mí no me gusta por eso. Viene diseñado solamente para alzar el carro o el vehículo de esa pestaña, para poderle dar altura, para poder cambiar la llanta o hacer alguna reparación. ¿Por qué utilizo este? Pasemos a ver este. Y pasemos antes de ver este, ¿por qué no me gusta? Y les voy a dar una explicación. Resulta que el zócalo, ahí pongo ese gato acá, el zócalo es una parte, como podemos observar, de desagüe. El agua que entra por acá, por todas estas partes, y el agua que entra por los lamevidrios cae por el zócalo. Tiene unas partes de desagüe, entonces ¿qué pasa? El agua da óxido, con el tiempo da más óxido, y al alzarlo es cuando se dobla la pestaña, se hunde el zócalo y hacemos un daño. Por eso no me gusta, les voy a mostrar los desagües. Listo muchachos, toda el agua que entra por el vidrio, por el lamevidrios, baja por acá por las puertas y cae acá a nuestro zócalo. Y aquí por debajo trae unos orificios de drenaje de agua o de desagüe. Vamos a verlos. Por eso es que cuando uno alza con este gato, alza el carro, la pestaña se dobla el zócalo y hace un daño y por eso no me gusta. La verdad ese gatico no me gusta, ese gatico es muy, muy bueno para utilizarlo en otros lados, pero a mí no me gusta. Entonces pasemos a ver los desagües. Entonces, muchachos, como pueden ver, este otro rotico y este de acá, espero lo poco bien. Ahí ya se enfocó bien. Este de acá son desagües del zócalo. Estos son para meterle ya, si quiere la gente, meterle los calapiés. Entonces, ¿qué pasa? Esto, el agua que queda acá, estos orificios son los que drenan esa agua. Ahí pudimos observar por qué no utilizo ese gato, ¿cierto? ¿Lo utilizo en algunas otras partes? Sí, obvio, le pongo una lámina encima para que no se lice. Les voy a explicar cómo lo utilizo. Este lo utilizo cuando le pongo una lámina encima o en partes fijas planas, como cuál, la base de la caja, el soporte del para el que va de lado a lado, o partes planas como las tijeras, que es plano, entonces no corremos tanto peligro que se lice. Pero de todas maneras, la verdad muchachos, no lo cambio por este. Voy a mostrarles este cómo es de fácil de alzar y de qué punto se puede apoyar. Bueno muchachos, este gato se puede apoyar de cualquier parte del carro. Ahí lo voy a apoyar de la terminal de la tijera, pues es muy fácil su uso. Solo hacerle
palanca. Y como podemos ver, ahí ya se va a apoyar. Y empieza el carro a alzarse. Ahí lo vemos como va para arriba. No tengo que hacer palanca, lo puedo apoyar de aquí, lo puedo apoyar de cualquier lado. El otro lo utilizo para apoyarlo de este paral y lo puedo apoyar de cualquier lado. Para bajarlo también es muy fácil. Ahí bajo. Listo, muchachos, ahí pudimos observar. Este casi no lo utilizo porque tiene menos punto de apoyo. ¿Por qué? Porque prevengo un daño en el zócalo o en la pestaña del zócalo. Cambio el otro gato, me da más puntos de apoyo, lo puedo poner en más lugares, tiene una base que viene redonda y no me deja que el carro se me vaya a deslizar, queda empinado, mientras que este solo es para esas pestañas. Entonces listo, pasemos a ver el segundo tema. Cristian, ¿cómo bloqueo mi timón? Vamos a ver, es muy fácil. Listo, muchachos, ¿cómo bloqueo mi timón? O mi cabrilla o mi manubrio. Cuando nosotros vamos en el carro, vamos a prenderlo. Ahí prendió, el timón queda muy suave, pues obvio es hidráulico, ¿cierto? Entonces, para bloquear, uno está andando en el carro, está volteando, todo el cuento, apaga el carro, saca la llave y coge el timón y lo mueve de derecha a izquierda. Y ven, ya pinó. Ahí donde está, ya le está pinado, está bloqueado. No sé si alcanzan a escuchar. No me deja moverlo. Para prender el carro, llego, meto la llave. No me deja girar, no me deja girar la llave. Pero entonces cojo y le hago fuerza hacia arriba y me deja girar la llave. Y ahí desbloquea el timón. Ahí ya desbloquea el timón y prendo el carro. Les voy a volver a explicar, ¿listo? Les voy a volver a explicar, voy a coger el celular. Voy a dejarlo así prendido. Bueno, muchachos, carro prendido, derecha, izquierda, derecha, izquierda, carro apagado, saco mi llave, cojo el timón, lo muevo de derecha a izquierda y ahí ya está bloqueado. Él ahí ya no se desbloquea. Para prenderlo, meto la llave, voy a girarla y no me deja girar, no me deja girar, se me genera presión, voy a ayudar con el pie. La volteo hacia un lado, ahí la apoyo con el pie y giro la llave y ya me da para prender. Listo, véanla. Ahí ya está, suave. Vamos a bloquear de nuevo, apago el carro, derecha, izquierda y el timón quedó bloqueado. Para desbloquearlo, vuelvo y le repito, meto la llave, no me deja girar, queda duro. Giro el timón para un lado, lo voy a apoyar con el pie porque tengo la mano ocupada. Y ahí sí ya me va para desbloquearlo. ¿Listo? Listo, muchachos. Son videos muy fáciles. El del bloqueo del timón. Y el de por qué no utilizo el gato original y utilizo el otro gato. Espero les guste. Suscríbanse al canal.